Malas costumbres. Marley sacó a la luz un secreto de Ricardo Montaner. El conductor de La Voz Argentina sorprendió con esta revelación sobre el jurado de Telefe. Marley se animó a grabar un video en el detrás de escena de esta nueva etapa de La Voz Argentina, los playoffs, en donde se define cada vez más quiénes serán los concursantes que continuarán en competencia. Este domingo sabremos lo que ocurrirá con el team de Ricardo Montaner, pero antes comentó un secreto sobre él que nos sorprendió a todos. A través de sus redes sociales, Marley conversó con el cantautor de La Gloria de Dios, quien fue descubierto sobre cuál es su verdadero rol entre los demás jurados del certamen que enamora a los argentinos. Sin filtro, el conductor de La Voz Argentina dejó a la vista que el famoso tiene sus mañas. Hoy son los playoffs del señor Ricardo Montaner, anunció Marley y Mau lanzó divertido. Estábamos hablando del tequila. Fue entonces que el comunicador expuso al coach, el señor trae un tequila que es delicioso, y el hijo destacó, gracias por ser proveedor de aquí. Luego, el papá de Mirko no quiso quedarse atrás y le dijo a Ricardo, es muy generoso, cada vez que viene nos trae. Notablemente incómodo, el artista de Me va a extrañar tuvo que reconocer avergonzado, mis malas costumbres se las tengo que mandar. Hoy se define el equipo de Ricardo Montaner que va a ir a los vivos, así que estén atentos, advirtió Alejandro Uribe y Montaner aseguró, se pone grave la cosa. Así es, él va a tener que elegir, el resto los eligen ustedes. Nos vemos 10:30 de la noche por Telefe, cerró el conductor. El código entre Mau y Marley. En una de las últimas galas, Mau le dio una devolución muy pertinente a Tomás Pagnol. Debo decir que, de parte de Tomás, cantar una canción de Alejandro Sanz es difícil, porque él es tan particular en su manera de frasear. Cuando uno canta una canción de él, se siente incómodo a veces, y no lo sentí en esta presentación tuya. Habló muy bien, iba a decir un poco lo mismo, entonces ya uno queda aquí como desnudo. Bueno, medio ya estoy, aseguró Ricky. Fue entonces que su hermano le confesó su código, junto al animador televisivo. Ricky, tú no te has dado cuenta, pero Marley y yo tenemos como una seña cuando tú dices todo lo que yo hubiese dicho también. Uribe reconoció. Yo lo miro, y él me hace como cuando tenés envidia en el truco y el futuro papá de Apolo comentó. Yo ya entiendo y sigo con Lali. Son señas que tenemos, pero, bueno, ahora la conoces vos también, y el mundo entero. Se supo la verdad.